Hola muchachos, ¿cómo están? Vean, vamos a aprender o vamos a corregir el deadlift. Hay muchas personas que hacen deadlift y hacen mucho peso y no están seguros si están haciendo la forma correcta. So vamos a tomar, a corregir ciertos detallitos para que ustedes puedan estar seguros y no se van a lastimar la espalda haciendo un deadlift o un peso muerto. Es uno de los mejores ejercicios, no les puede faltar, especialmente el día de piernas y el día de espalda. Pero tienen que hacerlo de la forma correcta. So aquí tenemos a Laura y Laura nos va a hacer una demostración de cómo hacer un deadlift de la forma correcta. So, se lo voy a explicar paso por paso para que ustedes vayan tomando nota y piensen si ustedes lo están haciendo bien o si tienen algo que corregir. Lo primero que tienen que tomar en cuenta en el deadlift es que la punta de sus pies tiene que estar debajo de la barra. Ahora, si ustedes ven la parte cromada de la barra, en ese rango es donde sus pies tienen que estar colocados. Ese es el primer paso. El segundo paso es hacer un squat, una sentadilla. Van a sacar el trasero, van a bajar lo más que puedan, van a mantener el pecho de fuera y van a tener su mirada neutral, visualizando enfrente. No miren hacia abajo, no miren hacia arriba, vean hacia enfrente para que su espina dorsal se mantenga totalmente derecha. Si notan, el trasero ahí está afuera. Y una cosa muy importante, vean, ojo, el deadlift no es un movimiento de jale, no es algo que van a jalar. Mucha gente se confunde y piensan que solo tienen que levantar la barra y jalar la barra. Si se enfocan en eso, van a estar incluyendo más espalda que piernas, y se supone que el deadlift es un ejercicio de piernas. Por lo tanto, tienen que visualizarse que el deadlift no es un movimiento o no es un ejercicio de jale, sino es un movimiento de empuje. Y cuando digo empuje, es que me refiero a que ustedes van a imaginarse, visualizarse que van a empujar el piso hacia abajo. So, se acomodan, visualizan que van a empujar ese piso. Olvídense de la barra. Lo único que van a hacer es empujar ese piso hacia abajo y arriba. Eso es todo. Cuando están arriba, quieren estirarse lo más que puedan para darle un break a la espalda baja. Él lo va a hacer de nuevo. Ready? In. Muy bien, perfecto. Eso es un deadlift de la forma correcta. ¿Vieron los detalles? Los pies tienen que estar en la posición correcta. El peso tiene que ir directamente a sus talones, no a la punta de los pies. Sus manos tienen que estar exactamente por fuera de las rodillas, rozando sus rodillas. La espalda tiene que estar derechita. El trasero tiene que estar afuera. Tienen que tener 90 grados de la cadera a la rodilla y tienen que mantener la mirada neutral hacia enfrente. Eso es un deadlift. Gracias a Laura.